¿Legalización de las drogas en México? Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar, que como siempre, con la preocupación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque los mexicanos, las familias mexicanas, estén al día de lo que ocurre en este país, de las resoluciones del máximo órgano jurisdiccional y sobre todo, hoy, por ejemplo, este tema, que es no de moda, es de siempre, que debe ser tratado con la seriedad de los efectos y las consecuencias que produce en la familia, en la sociedad, en el Estado. Y por ello, hoy me congratulo de que haya aceptado participar con nosotros en este programa el doctor maestro de nuestra Facultad de Derecho, Eduardo López Betancourt, a quien le doy la más cordial bienvenida y sobre todo que su tiempo nos lo dedique a esta máxima institución. Maestro, muchas gracias, doctor, muy amable. Y también el maestro, el doctor Elías Polanco Braga, otro distinguido penalista, quien también nos honra con su presencia y a quien mucho le agradecemos que cuando le decimos, vienes al programa, nos dice presente. A sus órdenes siempre, maestro, muy amable por sus invitaciones. Gracias. Este programa es sui generis, es decir, especial. Es especial porque hablar de la legalización de las drogas en México, cuando ayer o recientemente el presidente del país más poderoso de este país, de este mundo, es Barack Obama, inicia un programa en su país precisamente en relación a este tema. ¿Y qué decir de lo que ha ocurrido en este México nuestro en los últimos años, sobre todo cuando estamos en una lucha, hay que decirlo tal cual, para que el narcotráfico, la narcodelincuencia, como le quieran llamar, no siga cobrando vidas como lo ha hecho hasta ahora? Más de 23 mil personas han muerto en lo que va de este sexenio y no vemos ni para dónde, ni para atrás, ni para adelante. Si de esto hubieran resultados positivos, pero desgraciadamente no es así, y por ello lo interesante de este programa, que es esta interrogante y que le voy a pedir al doctor Eduardo López Betancourt, nos haga favor de ponernos en este marco de referencia, porque si bien preguntamos legalización de las drogas en México, tenemos respuestas diversas, científicas, jurídicas, sociales, y qué mejor que escuchar al maestro López Betancourt al respecto. Maestro, por favor. Muchas gracias, Julián. Primero, mi reconocimiento al esfuerzo que realizas de difundir temas torales para la sociedad y también reconocer el empeño del máximo tribunal del país para dar un espacio a situaciones, a problemas, a cuestiones fundamentales y que tanto ayudan para formar conciencia y especialmente para precisar, que eso es lo que más creo que debemos de acentuar, precisar. Bien dijiste, legalización. Es algo que debe entenderse de manera muy clara. Al hablar de esta palabra implica darle un marco legal, darle un marco jurídico. No despenalizar, que eso es lo que definitivamente nos parece incorrecto. Legalizar. Y legalizar uno de los tres aspectos que son evidentes en la cuestión de las drogas. ¿Qué es la comercialización? De alguna manera ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, puesto que el consumo está legalizado. Y esto es lo que hay que aclarar muy bien a los televidentes. La ley autoriza, en base al principio de libre albedrío, a que cualquier individuo
consuma las drogas, que decida. Y no hay ninguna limitante para ello. Lo que está prohibido es la comercialización, el tráfico, la venta de enervantes. Y también como consecuencia de ello, en cierta forma, la producción. Aunque en este punto, si la producción la hace el propio consumidor, no hay delito. El delito se acentúa, queda muy bien definido en la comercialización. Lo que se ha llamado el narcotráfico, la venta de enervantes, que es lo que produce precisamente lo que tú has señalado. Esas miles de muertes, esos golpes a la sociedad, la inseguridad, la corrupción, el dinero sucio y todo ello que es en este momento el gran drama de la humanidad. No podemos considerar que el problema sea solo de nuestro país. Aquí vemos con pena que se han acentuado algunas situaciones, que se han agravado algunas situaciones, por lo que algunos consideran que es una lucha incorrecta la que se está dando. Acabar con las drogas no es posible. ¿Cómo no se pueden acabar con otros vicios de la humanidad? En el ámbito penal siempre se pretende combatir el crimen, que haya menos actos delictivos, pero estos son propios de la naturaleza humana. Hay que darles una orientación, tratar de persuadirlos, medidas de seguridad, y este es precisamente el aspecto esencial en la cuestión de las drogas. ¿Qué debe de hacer un Estado? ¿Qué debe de hacer un gobierno? ¿Qué debe decirse en esta cuestión para quitar mitos, para quitar mentiras, para quitar una serie de malos entendidos, podríamos calificarlos? Bueno, entender que es un problema social mundial y que toda la comunidad mundial debe cooperar. Esto es, acabamos de observar cómo un país como Grecia, pasando por un conflicto grave de carácter económico, es motivo de apoyo por parte de la Comunidad Económica Europea. Enhorabuena. ¿Por qué en el tema de las drogas no hay un esfuerzo mundial? Y se nos deja solos, Julián. ¿Qué es lo que está pasando? México en este momento aporta miles de muertos, inseguridad, corrupción, malos funcionarios que indudablemente se presentan y son del conocimiento público. ¿Pero qué hacen los otros países? ¿Cuál es el esfuerzo que hacen, por ejemplo, los países consumidores? Te puedo decir en forma absoluta que muy poco. Y eso es lo que es dramático. Acabas de señalar, el presidente del país más poderoso inicia una campaña para persuadir que haya menos adictos. Eso es muy, muy sano y muy saludable. Y ahí es donde hay que separar el tema. La lucha que se emprende en México es contra los cárteles, contra los grupos organizados, que es algo que tú dominas muy bien. Y digo dominas muy bien porque recientemente impartiste una conferencia magistral sobre estas cuestiones, que a mí me parecen muy importantes que en un programa como el tuyo de Derecho Familiar se toque esto que es tan importante para el núcleo familiar, que son las drogas. Y en esa conferencia que nos hiciste el honor, en un simposio muy importante donde participaron maestros españoles, argentinos y destacados mexicanos como el propio doctor Elías Polanco, como tú y otros más, gracias, es evidente que se planteó de manera radical y absoluta que el problema es doble. Por un lado está la cuestión del tráfico de drogas y por otro lado la de persuadir a que la población abandone esas adicciones, que es donde hay que darle especial importancia. A través de una campaña inteligente que sobre todo debe de abarcar las escuelas para que los niños, para que los jóvenes dejen de ser adictos y esclavos de la droga. Por eso Obama, más que luchar contra cárteles, más que luchar contra pandillas, más que luchar, ha dicho, vamos en este momento a persuadir a que los niños dentro de X número de años dejen de ser adictos. Y habló hasta de un porcentaje, lo cual me parece muy inteligente. Eso es lo que debe de hacerse en nuestro país, Julián. Precisamente ahí es donde debemos darle especial importancia. Bueno, ya ustedes escucharon. Alabanza en boca propia es vituperio, pero el maestro es el maestro. Muchas gracias, Julián, muy amable. Maestro, ¿qué opinas así, de entrada,
de lo que el maestro López Betancur ha explicado, ha sostenido, ha disertado. ¿Tú estarías de acuerdo, como docto en esta materia, en que las drogas deben legalizarse? Una legalización total de las drogas o una libertad absoluta, mi criterio sería oponerme. Oponerme no en cuanto no se legalice, que se legalice con prudencia. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede en la actualidad ante un derecho penal duro que tenemos? Que el Estado, con la máscara de asustar, lo que está haciendo es incrementar penas, atacar con violencia, en lugar de que, como se apuntó, se tomen medios técnicos, educativos para lograrlo. Me sorprende mucho, de voz del secretario de Educación Pública, el haber dicho que niños de 9 a 16 años, en edad escolar de primaria, secundaria, el 34% ya consumen drogas. Claro, la legalización en sí, pues, no puede ser tajante como se hizo con el alcohol, con las bebidas alcohólicas. Con las bebidas alcohólicas no nos sorprendemos de su repercusión, pero tiene repercusión en México. En México el 49% de las personas tienen cierta adicción al alcohol. No digamos caídos. De ese 49%, 9 millones sí tienen efectos que les produce el alcohol, porque hay una libertad de consumo. Me atreví a hacer una encuesta a mis alumnos, 50 alumnos presentes hoy, que levanten la mano el que nunca haya probado una bebida, sea vino, sea rompope, sea de cualquier índole. No la levantó nadie. Tres nada más. Y a lo mejor mintieron, doctor. A lo mejor mintieron. Entonces, esa libertad lleva un riesgo, así absoluta, de que la adicción crezca. Se trata de establecer que con la legalización ya no haría daño, porque ya no serían drogas sintéticas, ya no estarían adulteradas. Dudo mucho, más en México, con nuestra cultura. El mexicano trata de obtener ganancias a como dé lugar. Está invadido todo el Distrito Federal con bebidas adulteradas. Lo mismo tendremos con la droga. Uno de los argumentos es de que sería limpio, sería eso. Independientemente de que sea limpio, la sustancia tóxica que tiene toda droga afecta al organismo, como lo está afectando el alcohol, que puse por ejemplo, como va a suceder con el aumento a la adicción, que puede ser un problema mayor, pero nos acostumbraremos, que esa sí sería ventaja. Muy bien. Bueno, ya vieron ustedes que escucharon dos posiciones que, si no son antagónicas, tampoco van en el mismo sentido. El maestro López Betancur ha precisado terminológicamente algo fundamental. Las drogas se pueden consumir. Está legalizada. Hay inclusive ya normas que dicen que tantos gramos de estas aprobadas por el Senado es derecho positivo vigente. Y el maestro Elías Polanco nos dice, bueno, podría darse el peligro, como ocurrió con el alcohol, pero aquí, antes de irnos a una pausa, vamos a dejar una reflexión para ustedes. Si a usted, en este momento, le ofrecieran consumir una droga, o le dijeran, ya todo, usted puede llevarse lo que quiera, ¿sería usted adicto? ¿Entraría usted al consumo de las drogas? No lo ha hecho ahora, no lo va a hacer después. Pero no hay que perder de vista algo fundamental que dijo el maestro López Betancur. Las drogas, como tales, están legalizadas. Incluso esta norma nueva mexicana habla de alcaloides, de cannabis índica,
de anfetaminas, etcétera, que después de un corte vamos a regresar para escuchar y sobre todo para que ustedes sepan, conozcan este libro tan importante del maestro Eduardo López Betancourt, que se refiere específicamente al tema de las drogas y su legalización, recientemente editado por Porrúa. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias por permitirnos seguir en su hogar. Como dijimos, legalizar las drogas en México es un tema fundamental para la familia, para los niños, los adolescentes, para la sociedad, para el Estado. Vean ustedes cuál es la situación actual del Estado mexicano frente a lo que está ocurriendo con las graves consecuencias de este tema de las drogas. Decía el maestro López Betancourt, las drogas están legalizadas. Esto es una cuestión de orden mundial, no solamente de México. Recientemente, quizá usted lo vio en la televisión, nos enteramos que California, en Estados Unidos, es el principal productor de marihuana a nivel mundial y que lo hacen con todo este sistema de riego por goteo, y todas estas cuestiones. Incluso me sorprendí cuando vi que había ahí algunas plantas de marihuana para el colesterol. Entonces, como bien decía el maestro López Betancourt, y le pediría retomar el tema, porque es fundamental, usted que nos ve, escuche con atención estos consejos, inicie en su casa esta revaloración, porque ahí es donde vamos a encontrar la solución. Por lo pronto, vamos nuevamente con el maestro López Betancourt para escuchar sus doctas palabras. Eduardo, por favor. En efecto, Julián, como ya lo señalaste, Estados Unidos, el principal consumidor de drogas en el mundo, maneja una doble moral. Por un lado, se vuelve intransigente, demasiado cruel con los países que supuestamente, como el caso de México, son productores o bien tránsito de la droga a su país, pero olvidan el drama que ellos tienen. Por un lado, el consumo, que evidentemente ahí radica una gran conflictiva, pero por otro lado, la propia producción. Lo que acabas de señalar es algo inaudito, inexplicable. Principal, en efecto, productor de marihuana en el mundo, Estados Unidos. La diferencia es la calidad. Lo que se produce en zonas frías es de menor calidad que la que se produce en zonas tropicales. Pero eso es independientemente de cualquier circunstancia, como pasa con el tabaco. También el tabaco que se produce en Florida, en ciertas zonas norteamericanas, es de menor calidad que el que se produce en Centroamérica, en México o en las Antillas. Hay que olvidarnos de estas cuestiones, marginarnos de estas imprudencias, tener la claridad de que México es un país soberano y que los problemas de México los debemos de atender los mexicanos sin presiones, sin que acepte el gobierno bajo ningún concepto una imposición que me parece ofensiva. México debe trabajar en el tema de las adicciones por el bienestar de su población. Bien señalaste, la familia mexicana es algo que nos debe enorgullecer. Ese núcleo, que se ha perdido en muchos países, incluyendo Estados Unidos, es uno de nuestros grandes baluartes. Y a través de la familia podemos combatir con mucho éxito el tema de las adicciones, sea el alcohol, sea el tabaco, sean las drogas en todas sus manifestaciones. Porque hay las drogas botánicas, por supuesto, conocidas, la marihuana, el hashish, la cocaína, pero el riesgo mayor ahora son las drogas químicas. Las drogas químicas son lo que constituye el gran riesgo en este momento, Julián, porque se pueden adquirir fácilmente en las farmacias. Y esto es lo que hay que tener mucho cuidado.
Pero creo que el punto es, pues, dejar muy en claro que el trabajo debe de ir orientado hacia la persuasión, hacia la educación, hacia el convencimiento. No hay mejor ciudadano que el que esté convencido de su conducta solidaria, respetuosa, y eso solo se puede adquirir en las escuelas. ¿En la familia? Por supuesto. Empecemos con la familia. Pero ahí hay una gran falla, el civismo. Ese civismo, Julián, que tú estudiaste cuando fuiste alumno de secundaria, ya no se imparte. Se ha orientado todo el tema educativo de formación hacia aspectos totalmente inocuos, olvidando que es indispensable regresar a la escuela formativa, a la escuela formativa de hábitos, a la escuela formativa de principios, a la escuela formativa de valores. Todos los días, Julián, a las 7 de la mañana que empieza la actividad académica en las escuelas secundarias, a las 8 que empieza en las escuelas primarias, una hora para formar en ese niño, en ese adolescente, una conducta de rechazo a las adicciones. Y en ese momento, cuando él crece y le pongan encima de la mesa las drogas, el alcohol o cualquier otro tipo de elemento negativo para su salud, él la va a rechazar. En eso hay que trabajar, en eso va a trabajar Obama, en eso debe trabajar el gobierno mexicano, en el aspecto educativo. Hoy por hoy no se hace. Hoy por hoy hay una actitud indiferente en materia educativa. Ahí eventualmente, Julián, en alguna materia de biología, de esta que se llama formación cívica y ética, que no es sino un engendro de materias sin ninguna formación adecuada para la educación, ahí es donde se mete el tema de las drogas, pero más bien con un sentido simbólico, eventual, indiferente, nada responsable. Debemos nuevamente de pedirle a la educación que tome su papel de guía de la sociedad mexicana y en el tema de las adicciones le dé especial importancia y también en el hogar, por supuesto. Déjame hacer aquí un paréntesis que es muy importante, porque tú no lo vas a decir, pero el maestro López Betancourt es precursor de muchas décadas sobre la cuestión de la educación cívica. Sus libros de civismo, que desgraciadamente creo ya no se siguen, ya no se tienen. ¿Cuántos años los llevaste como tales siempre? En 1964 fue cuando aparece mi primer libro, y por desgracia en el año 2000 se termina el civismo, un poco antes, inclusive ya desde el 94 había esa inquietud, y lamentablemente se ha perdido la enseñanza del civismo en las escuelas secundarias. Que es tan importante porque, como bien decía el maestro, esto se complementa con la educación en la familia. Pero el maestro Elías Polanco tiene para nosotros en este aspecto noticias, información, reflexiones tan importantes que le pediría que nos haga favor de emitir una opinión concreta sobre esto que decía el maestro López Betancourt. La familia, la educación, el civismo, pero esta división de drogas, porque bien tú te referías al alcohol, te referías a su legalización, si debe darse o no a medias, etcétera, específicamente de las drogas químicas, ¿qué nos podrías sí. decir? Bueno, la procedencia de las drogas viene de los vegetales, de los animales y los minerales. Sobre esto, los laboratorios, sus productos, son sustancias drogadictas. Claro, la Secretaría de Salud ha tratado de controlarlos mediante receta, siempre y cuando se considere y se prescriba por un médico la necesidad de consumirlos. Sin embargo, se sale del control del Estado. No se ha podido llevar un control exacto. Y ahí es donde repercute el daño. Aunque están autorizadas, repercute. Curiosamente, desde el siglo X, se coaliga
la religión, la iglesia, con el imperio. Inclusive se consideró herejía usar drogas para fines terapéuticos. Entonces vemos que desde allá ya se comienza a reprimir las drogas. Ahora tenemos represión en las drogas. El que venda en la farmacia de ser constitutiva de delito su conducta, si lo aprende, lo sorprende. Pero se va a atenuar todo este consumo de drogas con el ejército y enfrentándolo, lucha, guerra en la calle. Así es como vamos a resolver la violencia. Provoca violencia, no es el medio. Pero tomemos en cuenta una situación de nuestro Estado, maestro, que es muy importante. ¿Le convendrá al Estado mexicano legalizar las drogas y dejar de recibir los millones de dólares que da Estados Unidos? Pero pregunta, mira, te voy a decir algo, y si no aquí la autoridad, que es el maestro, me corregirá. Esta iniciativa Mérida, sí, que es una miseria, 400 o 500 sí, millones de dólares, frente, en este solo sexenio, lo que va... Lo que ha costado son 9 mil millones de dólares, bueno, en todos los órdenes, el presupuesto, las armas, todo. Pues no sabemos si vamos o venimos. Pero completo la idea. ¿Y qué hacemos con los tratados internacionales que nos obligan a realizar estas conductas represivas, de los cuales, una vez firmado por el Ejecutivo y ratificado por el Senado, si bien violenta nuestro sistema penal, punitivo, también tenemos que entender que ya estamos obligados. Y eso no lo abandona el Estado, al contrario, se pone como corderito para cumplir los lineamientos de los tratados internacionales. Esto también repercute para impedir una legalización absoluta. El maestro dijo muy acertadamente, algunas drogas, la posesión, inclusive para fines religiosos, está permitido que en una ceremonia religiosa se establezca, se queme, estando todos presentes. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Que el Estado, por una parte, demuestra flexibilidad y por otra, endurece. Inclusive tenemos un algo que solamente México se puede dar. Si ese delito de posesión, de tráfico, de venta, lo que sea, lo realiza la delincuencia organizada, basta con ser miembro y hay una hipergravación de 10 a 20 años, aparte la penalidad normal. Si es un directivo de la delincuencia organizada o supervisor, se le va a grabar de 20 a 40, una hipergravación, le denomino yo. Entonces, vemos que el Estado está en un vaivén. Políticamente se está manejando, no jurídicamente. A ver, esto plantea, Eduardo, algo muy importante. La utopía de la norma y la realidad de la droga. Yo quiero aquí tomar la idea que señalaste hace un momento, Julián. Esta lucha, estos miles de muertos, este apoyo que se nos da en el supuesto Plan Mérida, lo que realmente se ha gastado con la represión y los resultados que se han obtenido. ¿Cuáles? Ninguno. Por el contrario. Y esto es lo que hay que analizar con seriedad y claridad. Esta lucha que sobre todo en este sexenio se ha emprendido contra los grupos a los que se les llama de delincuencia organizada, término que particularmente me parece deleznable, delincuencia organizada. ¿Y cuál es la delincuencia desorganizada? Creo que hasta la denominación me parece poco afortunada. Pero en fin, no se trata de entrar a temas semánticos. Lo cierto es que esta lucha sin cuartel, que provoca inseguridad, que vemos ciudades totalmente tomadas por la delincuencia, pues acabas de estar Ciudad Juárez, Chihuahua, no se diga Tijuana, Acapulco,
toda la zona fronteriza de Tamaulipas. Es patético lo que observamos. No es creíble que estemos viviendo en México. Bueno, lo más reciente, Cuernavaca. Bueno, también una población tan grata, tan cercana al DF, está en este momento siendo víctima de la delincuencia, de esa delincuencia que no se combate, se incrementa. ¿Cómo? Por estas medidas totalmente incorrectas del gobierno federal. No debe de ser así la lucha. La lucha, vuelvo a insistir, la debe de emprender en las escuelas, en el hogar, apoyando los valores de la casa, dando información afortunada. Yo en este momento les pregunto a los señores televidentes, ¿alguno de ustedes tiene un folleto que le permita informarle a sus hijos los daños que provoca la droga? No existe, Julián. Todo esto es parte del mito. La droga es mala. La droga es mala y la droga es mala. Yo no quiero decir con esto que sea buena, pero no necesitamos solamente el eslogan. Requerimos entrar a un aspecto informativo que no se va a lograr a través de esta lucha sin cuartel, que no ha disminuido, eso es lo que hay que dejar muy en claro, el consumo. Por el contrario, encontrar droga ahora es más fácil que antes. ¿Y dónde está esa lucha a la que se refirió el doctor Polanco? ¿De qué sirve que se incrementen las sanciones si por cada capo que agarran aparecen 5 nuevos? Esto es totalmente irresponsable. Vamos a tomar en cuenta los aspectos sustantivos. Habla el doctor Polanco de convenios internacionales y la pregunta es muy clara y concreta. ¿Estados Unidos los cumple? ¿Europa los cumple? Mira, yo acabo de estar en España en un congreso y fue impactante para mí la resolución que se dictó para un sujeto al que se le detuvo con 2 kilos de cocaína, que evidentemente eran para comercializarlos. Él alegó que era pobre y que tenía que comprar la droga en forma tal que le pudiera permitir que fuera más barata. Y por lo tanto, si compraba 2 kilos de cocaína, era más económico para él que comprar 2-5 gramos, que es lo que le permitían desde el punto de vista del consumidor. Se lo creyeron. Bueno, en ese momento el juzgado correspondiente lo exoneró. Esto es verdaderamente absurdo. O sea, nosotros estamos aquí peleándonos, poniendo los muertos, cada día mayor inseguridad, corrupción al por mayor. Hablaste de 9,000 millones de pesos gastados, dólares gastados en el combate a las drogas. Las ganancias que dejan las drogas en el mundo son 500,000 millones de dólares y la mayor parte del dinero se queda en Estados Unidos. Luego, entonces, ¿quién se opone a que haya una legalización en el mundo? Los países que se benefician con ese dinero sucio. El lugar en el mundo donde hay más dinero producto de las drogas es en Estados Unidos. Luego entonces los grandes bancos, los grandes capitanes de empresa son los que se oponen a la legalización de inicio. Pero en esto no se trata, Julián, de estar inventando el hilo negro, no. Ni mucho menos. Ya hay experiencias muy sólidas que debemos valorar. Holanda, hace muchos años se autorizó la venta de la droga blanda, llamada esta la marihuana, el hashish, los hongos alucinógenos, por cierto, que llegan a Holanda vía México, no sé cómo, pero en fin, ya sabes que en este país de la honestidad todo se puede. Lo cierto es que al final de cuentas, de inicio en Holanda, subió el consumo de las drogas, porque los jóvenes de los países vecinos iban un poco al recreo, iban un poco al consumo autorizado. Con el tiempo se estabilizó y hasta ha disminuido. ¿Por qué? Porque ahora ya no se arriesga ese joven consumidor de marihuana a comprar la droga al pillo que está vendiéndolo en el puerto a escondidas, sino que ahora lo adquiere en el bar, sin ninguna conflictiva, para adquirirlo a través de un precio fijo. Hay un estudio muy completo, me parece que esto hay que resaltarlo, Julián, de la Universidad de Oxford, una de las instituciones más serias en materia educativa y a nivel superior reconocida, en donde a petición de las Naciones Unidas hizo un estudio sobre el tema de las drogas. Reporte sobre las drogas se llama. Y ahí señala que hay que aceptar la realidad y darle un marco legal, que para mí eso es lo que más debemos destacar contigo en este programa. No se trata de despenalizar,
No se trata de que cada quien siembre la marihuana que quiera. No se trata de que se venda en cualquier lugar. No se trata de que se le dé la orientación de unas papitas o de cualquier otro artículo, sino que se dé un marco legal. Mira, hablaste y muy claro que en Estados Unidos se autoriza la siembra de marihuana en cantidades importantes. Alemania también. 200 hectáreas, 2.000 hectáreas, perdón el número, 2.000 hectáreas de marihuana se permite su siembra en Alemania, dizque para saborización de la cerveza. Bueno, esa es su explicación ante el mundo. Bueno, en México también se puede hacer aquí siembra de marihuana para darle sabor al tequila o qué sé yo. Lo que no podemos nosotros, Julián, es mantenernos bajo el yugo de una exigencia imprudente, abusiva y arbitraria del poderoso del mundo. Yo creo que México debe de ser respetuoso, sobre todo su gobierno, de su soberanía, y darle un trabajo al tema de las drogas muy propio de nuestra naturaleza y de los conflictos que tenemos aquí, que son muchos. Pero para empezar, ¿no hay un centro de estudio sobre las drogas en México, Julián? No, pues, qué importante es toda esta reflexión, que por el tiempo vamos a una pausa, pero vamos a regresar porque veo que el maestro Elías Polanco ya casi se mete para acá porque quiere dar una opinión al respecto. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Bueno, como usted acaba de constatarlo y escuchar la docta palabra del maestro López Betancourt, este es un problema no local, no nacional, sino internacional. Y como tal debe tener alternativas de solución. Y él se refería a este reciente simposio internacional que hubo en la Facultad de Derecho, que él fue el coordinador académico, el organizador, trajo a los más brillantes profesores de instituciones de educación universitaria de Europa y de América. Tuvimos el privilegio de que nos invitara a ser conferenciantes, tanto el maestro Elías Polanco cuanto su servidor. Y precisamente quiero recomendarles ese libro específicamente, editado por la Universidad Nacional, por el patrocinio de la Facultad de Derecho, del maestro Ruperto Patiño Manfer, el director de la Facultad de Derecho, que en este caso le ha brindado un gran apoyo al maestro López Betancourt, gracias a que estas iniciativas, por ejemplo, de la legalización de las drogas, son fundamentales para los jóvenes, para la familia, para la sociedad y para el Estado. De este libro, que ustedes pueden adquirir, ya lo vieron en la pantalla, con Porrúa, quisiera hacer una pequeña cita para retomar lo que el maestro López Betancourt había señalado. Cuando a mí me invitó a participar en este simposio, hablar de esta materia desde el punto de vista del derecho familiar, acudí a tomar una experiencia de uno de mis hijos, el que es médico, que precisamente ejerce como cirujano torácico en la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos, y me envió este pensamiento tan importante que el maestro López Betancourt incluyó en este libro, que le dará a usted una pauta que dice en este caso Julián Huitrón Roy: mientras haya sustancias prohibidas, habrá un mercado negro que provea los recursos necesarios para mantener los emporios de los cárteles que todos conocemos hoy en día. Maestro, no puede haber mejor coincidencia, adecuación a lo que tú acertadamente has señalado y que, como dije antes del corte, el maestro Elías Polanco nos va a decir si él mantiene esa posición de que se legalice a medias o si ya el maestro López Betancourt te ha convencido. Continúo con mi idea, aunque tenemos antecedente que la droga en China a principios del siglo XX se legaliza,
se permite la siembra. Se ¿En permite, China? En China, su consumo. ¿Recientemente? A principios del siglo XX. Ah. Entonces, ante esto, deja libertad. Y todavía más, el mismo gobierno expropia las tierras y se lo da a los campesinos para sembrar droga. ¿Qué sucede? Llega a haber una sobreproducción. Entre los estudios logran del opio sacar un alcaloide para la morfina. Invaden todo el mundo occidental. Es cuando comienza el narcotráfico. Si bien en China no se sancionaba, pero en los otros países sí. Ante esto, ¿a qué quiero llegar? Para China fue benéfico con su doctrina, no socialista, pero socialismo, establecía riqueza al pueblo. Entonces, sí me adhiero a decir que puede producir riqueza al pueblo. Inclusive, su siembra, ya no tendrían que esconderla en lugares muy de la sierra, muy elevadas, inaccesibles, o intercalado entre otras siembras, entre el maíz, entre la alfalfa, ya no habría esa necesidad. Sería benéfico. El Estado tendría ingresos. Muy bien, pero vuelvo a la preocupación y la repercusión hacia la familia, que también nos ha dicho el doctor que no hay que descuidarlo, requiere nuevamente de una legalización controlada. Y cuando me refiero a controlada, que vaya estrictamente protegiendo a la población. Porque si se permitiese una libertad absoluta, un consumo al aire libre, un trabajador o varios trabajadores que primero consuman la droga y se vayan a trabajar, les puede llegar las ansias de seguir consumiendo y faltar a la probidad en su trabajo o no ir a trabajar. Entonces, si está controlado y es con método y tecnología, como lo dije anteriormente, se puede legalizar. Ahora, hemos hablado de la delincuencia organizada, hemos hablado de la mafia, de los narcos. A ellos les conviene que se legalice, porque les produciría mayor riqueza. ¿Por qué? Porque si acertadamente nos dice el doctor, Estados Unidos no lo va a hacer, y ya no tenemos barrera en la frontera, lo llego a la frontera y me allego de dinero. Esto es muy interesante. Solamente tú podrás contestar, no, maestro. En realidad pienso que tendríamos que evaluar con todo cuidado, sin duda, ese riesgo, que es claro, no podemos dejar de aceptarlo. Pero hay que puntualizar, Julián, creo que eso es lo que es más importante. La tesis es muy clara y en esto creo que habrá unanimidad. No se puede acabar con las drogas en el mundo. Y menos como estamos. Se puede controlar, se puede orientar, se puede disminuir. Obama lo ha dicho. Me comprometo a X número de años a reducir la adicción en 15% en los jóvenes. Los próximos 5 años. O sea, no se trata de ninguna manera de tener una varita mágica y decir ya no hay drogas en el mundo. Al contrario, lo que ha producido en México esos miles de muertes a las que tú te has referido es esa lucha absurda que debe pararse. No con esto quiere decir que el Estado deje de cumplir su obligación y el gobierno menos de actuar con energía. Pero de no otra es, manera. Pero no es la única tarea. En este momento se ha sacado al ejército violando la constitución política para que ande en las calles haciendo labores policíacas. Debe ser humillante para un soldado que ha estudiado, que se ha preparado para defender la integridad nacional, que ande combatiendo a delincuentes. Es algo que no debe de ser porque no está preparado. No, y la responsabilidad. Y ahí están las consecuencias. Civiles muertos, justificaciones del ejército que tiene que darle a la población, cuando su trabajo es de distinta naturaleza. ¿Dónde está la policía? ¿Qué hace la Policía Federal, Julián? Bueno, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Creo pues que lo más importante de todo esto es
aceptar principios. El número uno, no se puede acabar con las drogas. El número dos, debemos persuadir, sobre todo a los jóvenes y niños que están en una etapa formativa, para que dejen las adicciones, para que olviden el consumo de drogas. En tercer lugar, trabajar más en el hogar, trabajar más en las escuelas. Los planes de estudio tienen que estar orientados debidamente. Bien señalaste una cita del doctor Julián Huitrón Roy. Hay cárteles que se benefician de manera importante con esta anarquía que hay ante la ausencia de leyes sobre el tema de la producción y el tráfico de enervantes. ¿Pero dónde están los cárteles? ¿Solo en México? ¿Los cárteles solamente es el del Golfo, el de fulano, el de mengano? No, los grandes cárteles, los que manejan los miles de millones de dólares, están en Estados Unidos, están en Europa, están en Wall Street, están en los grandes bancos, son ellos los que manejan el dinero sucio de las drogas y son ellos los que no quieren que se legalice. ¿Por qué? Porque en este momento las ganancias son impresionantes. Pero no podemos ser nosotros esclavos de estos ambiciosos, de estos capitales desmedidos, de estos hombres sin conciencia social, que no les importa que los niños sean adictos. Por favor, lo decía el doctor Polanco, niños de 8, 9 años, el secretario de Educación lo señala, pero creo que ese no es el papel de un ministro en materia educativa, solamente decir el problema, sino la solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, mejor preparación a los maestros, que en este momento sabemos que la educación nacional pasa por uno de sus más tristes momentos históricos. Críticos. Creo que como nunca la educación se encuentra atendida por los que no son los mejores, desatendida por planes y programas de estudio que no se preocupan por el niño, y esto es lo que tenemos que preocuparnos muchísimo. Organizaciones gremiales vergonzantes en materia educativa, eso es lo que no podemos permitir más. México reclama responsabilidad, México le exige a su gobierno que actúe con congruencia, que no mande al ejército a luchar de manera absurda como lo está haciendo. Vamos a dar opciones, opciones que vayan siempre en un ámbito constructivo, que dejemos de crear esas situaciones alarmantes y de que todo se justifique porque hay un crimen organizado. Actualmente hay una irresponsabilidad de las procuradurías de justicia alarmante. Cualquier crimen ya es un tema que va a la estadística. Ya no se investiga. ¿Por qué? Porque fue crimen organizado, porque hubo 50,000 balazos. Ya nomás son números. Y eso es verdaderamente incorrecto. Yo creo que el gobierno federal debe poner el ejemplo orientando su trabajo hacia aspectos que sean realmente su responsabilidad en materia legal. Qué importante es esto, y sobre todo, ahora que estamos llegando al final del programa, le voy a pedir enseguida al maestro Elías Polanco que a manera de síntesis nos diga algunas cuestiones al respecto. Pero antes quiero señalar esto, que en días pasados lo exhortaba el líder del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, que decía, y en eso estamos de acuerdo con él, en que la lucha tiene que seguir. Lo que no es adecuado es el método. Estar violando la Constitución, estar con todos estos gravísimos problemas, sin unas soluciones propias de acuerdo a la idiosincrasia de la familia mexicana, seguirá llevando muertos y sin ningún resultado. Maestro, a manera de conclusión, ¿qué le diría usted a la distinguida teleaudiencia? Inicio esta conclusión diciendo que la droga existe desde 3,000 años antes de Cristo. La droga va aparejada a la humanidad. El problema es que no se ha sabido ministrar el mismo ser humano. El problema de la droga es el abuso desmedido en su consumo. Eso es lo que lesiona al ser humano. Si bien se ha argumentado que no debe de ser punido el sujeto que lo consume porque él mismo se autodestruye, sí repercute socialmente. Dijimos inicialmente, se ha repetido 2, 3 ocasiones, que repercute en la familia. Y si repercute en la familia, que es el núcleo social, va a repercutir socialmente. Entonces, de ahí que siga siendo
como un flagelo social el consumo de las drogas. Ya no nos metamos que si quién lo sembró, que quién lo trajo, que quién la vendió. El consumo es el que daña socialmente. Gracias. Maestro, un último mensaje a la distinguida audiencia que nos escucha. Bueno, mi último mensaje sería de agradecimiento, Julián. No, de hoy, porque vas a estar aquí convocado pronto. Será muy grato, Julián, que haya interés por continuar con este tema tan importante, pero sí amerita de mi parte un reconocimiento al máximo tribunal del país por su preocupación por estos temas. Para ti, gracias, que has llevado con tanto cuidado y que sí quiero subrayar que tus conocimientos sobre el tema son abundantes, que es algo que debemos de aprovechar bien, que la universidad debe darle a la sociedad opciones, y de ahí que lo que se acaba de hacer en la Facultad de Derecho, de un simposio donde vinieron, como bien lo señalaste, lo más destacado en el tema de España y Argentina. Simplemente vinieron de la Universidad de Valencia, de Córdoba y de la Complutense de Madrid. Cada una de ellas envió a un extraordinario exponente del talento de esas instituciones, añejas, como bien sabemos que lo son. De Argentina vino Miguel Ángel Ciuro, el gran filósofo del derecho, jefe del posgrado en la Universidad de Buenos Aires, un hombre de talento, y sin duda en México estuvieron también los mejores penalistas, acompañados de ti, que eres una autoridad en materia de derecho familiar, quien ha guiado el derecho familiar en este país, y yo creo que estas cuestiones deben seguirse, deben continuarse en todos los foros que podamos. No hay de ninguna manera fórmulas absolutas, no podemos hablar de soluciones totales, pero sí tenemos que tener preocupación por algo que nos atañe a todos, lo señaló el doctor Polanco. Donde hay un drogadicto, se afecta a todos los que le rodean. Y eso es lo que hay que evitar, que haya drogadictos. Y la única forma de acabar con drogadictos es cuando él esté convencido que va a rechazar la droga. En tanto esto no suceda, estamos perdiendo el tiempo, Julián. Gracias, maestro. A ustedes que nos permiten que este programa sea una realidad, muchas gracias. Escríbanos al correo electrónico jguitron@derechofamiliar.net. O llámenos al 5639-2235, lunes a viernes de las 10 a las 14 horas. Seguimos con la consultoría jurídica gratuita a los graves problemas de derecho familiar que usted plantea. Y recuerde, tenemos una nueva cita en el próximo programa de Derecho Familiar. Sale.